¿Cómo le va? Buen día para todos ustedes. Comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario hoy viernes 23 de diciembre en las vísperas de la Navidad. Estamos en pleno centro de la ciudad de Córdoba, en el corazón de la ciudad de Córdoba. Nos acompaña Ana Clara Rod. Estamos en el stand de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que ha puesto aquí, muy cerquita del patio Olmos. La bolsa sale a la calle. Contanos de qué se trata. ¿Cómo andás, Iván? Muy buenos días a todos. Estamos acá en esta bolsa itinerante, como nosotros nos gusta llamarlos, en un proyecto que se llama La Bolsa Sale a la Calle, con la intención de acercar a la comunidad en general el trabajo del sector agroindustrial cordobés y de presentar la institución al resto de la sociedad. Este proyecto puntualmente, como decimos, es una mini bolsa que va a estar dando vueltas por la ciudad y el interior provincial, con qué estamos presentando acá, además de los servicios que ustedes pueden encontrar, asesoramiento, toda la información del Departamento de Información Agroeconómica que tiene la bolsa y varias herramientas educativas para toda la familia. Los chicos ya están de vacaciones, así que también los invitamos. Tenemos dos herramientas. Por un lado, el videojuego educativo, Mini Productores, donde los chicos aprenden cómo es el procedimiento que siguen los productos que a lo mejor consumen diariamente en su mesa, desde la producción, cómo cuidarlos y ver cómo ese producto luego lo consumimos. Ana, ya me seguís contando. Claro. Presentamos las siguientes noticias en este micro agropecuario de Tele8. La audiencia por la ley de bosques que debía realizarse ayer en Villa de María del Río Seco fue suspendida por orden de la justicia, que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por vecinos. La producción de carnes alcanzaría un nuevo tope histórico en 2017, en tanto que las exportaciones crecerían un 80%, según un análisis de las entidades que conforman la mesa de carnes. Argentina está desplazando a Rusia y Estados Unidos, los mayores exportadores de trigo, para conseguir una mayor presencia en los mercados de Egipto y Argelia, y hacer envíos hasta incluso Bangladesh y Vietnam. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.200 pesos. Maíz, 2.600 pesos. Trigo, 2.430 pesos y sorgo, 2.300 pesos. No hubo cotizaciones para girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillo de 431 a 460 kilogramos, 26 pesos con 69 centavos. Novillito de 351 a 390 kilogramos, 28 pesos con 60 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 26 pesos con 23 centavos. Y vacas buenas, 17 pesos con 86 centavos, el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 29 pesos con 56 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el martes 27 de diciembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 73 centavos para la compra, 16 pesos con 13 centavos para la venta. Y continuamos desde el centro de la ciudad de Córdoba, hoy viernes 23 de diciembre. Me estabas comentando, Ana, que hay actividades para toda la familia aquí, ¿no? Los chicos, son actividades didácticas donde los chicos pueden ver la producción, cómo se realizan los distintos productos que consumimos a diario. Así es, Iván. Como te comentaba, tenemos dos herramientas educativas directamente destinadas para los más pequeños de la familia. El videojuego educativo llamamos Mini Productores, donde ellos juegan de una forma didáctica a ser productores y luego decidir qué van a hacer con su producción, en qué la van a transformar y de esa forma, en una forma entretenida para ellos, aprenden cuáles son los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial. Y además, los que vengan a visitar hoy, durante todo el día también, porque han estado toda la semana, pero hoy viernes hasta la tarde, pueden darse una vuelta aquí por el centro de la ciudad de Córdoba, se pueden llevar un regalito. Por supuesto, quiero destacar, además de estamos entregando algunos de los productos de nuestros socios, y quiero destacar la participación de la comunidad agroalimentaria en esta acción que se nos han, la bolsa forma parte de la comunidad agroalimentaria. Recordemos que es una,
un conjunto de instituciones que trabajan articuladamente en pos de promover las buenas prácticas agrícolas. Ellos nos están acompañando también y estamos obsequiando las bolsas para hacer las compras en el súper, así que también ese es un regalito que se pueden llevar desde el stand de la bolsa. Bueno, Ana, ya seguimos con más información de lo que está sucediendo aquí en el centro de la ciudad de Córdoba, pero vamos a escuchar la palabra de Atilio Cariñano, un representante de productores agropecuarios, expresidente de la Sociedad Rural de Jesús María, que nos da su punto de vista con respecto a la reglamentación de la ley de bosques nativos. Escuchamos la palabra de Atilio Cariñano. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. ¿Se producirán? ¿Tendrán los legisladores la grandeza de representar a quienes lo votaron como corresponde y defender a su zona, a su territorio, por lo que se va deshabitando, la gente se traslada a otras regiones por falta de trabajo y de expectativas de futuro? ¿Tendrán los legisladores lo que deben tener para representar realmente a quienes lo votaron en beneficio y con sentido común de un arco noroeste, un arco noroeste inclusivo y no un arco noroeste que cada vez tiene más pobreza, donde carece de agua potable, donde no hay energía, donde no se puede transformar lo que se produce, donde no hay infraestructura? ¿Cuántos gobiernos oficialistas han pasado, y este uno más, para que esos cambios lleguen? ¿Cuánto más hay que esperar? Y acá no es un monte más, la soja, o el desmonte, o la topadora, o el glifosato, no es ideología. Esto es una realidad que nosotros podemos demostrarla con fotos satelitales. Los incendios que pasaron con estos gobiernos oficialistas también, de eso nadie quiere hablar. Acá la culpa la tienen los gringos que van a sembrar soja, cuando realmente estamos hablando de un arco noroeste donde no se puede sembrar una hectárea de soja y donde se está hablando de poder intervenir lo que le llaman bosque nativo y que pintaron un día unos iluminados, donde no se puede responder científicamente a lo que dicen. Mentira que hay 4 millones de hectáreas. Que se fijen en los informes nacionales, esa es una historia que le están mintiendo a la gente. Es más fácil hablar mal del glifosato, es más fácil hablar mal de Monsanto, es más fácil hablar mal de la soja, cuando realmente acá se habla, como lo hicimos nosotros, un trabajo de hace mucho tiempo desde todo el arco noroeste, una ganadería 2020 donde haya aportes científicos, donde haya cosas que sean ciertas y no payadas, guitarreadas, y esta, dónde van a ir los pajaritos y dónde van a ir las... Acá hablamos de una sustentabilidad real, donde los mismos productores somos los que dormimos con la ventana abierta y donde criamos nuestros hijos, donde criamos nuestros nietos. Vamos a ser tan idiotas de donde vivimos, de perjudicar el ambiente. Que vengan a ver a quienes producimos, a ver si realmente es cierto cuanto se dice. Vivimos rodeados de un bosque que lo necesitamos. Nuestras vacas necesitan sombra para producir mejor. La mejor carne del mundo sale de Quilino a la par de las Salinas, o de acá de la región, con lo que quieran. Todo lo que se produce acá es sano, altamente sano y ecológico. Dejen de mentirle a la gente. Y lo invitamos tanto a Doña Jovita y a cada uno de los urbanos que vengan a ver de lo que hablamos. Esto no es una a ver quién tiene más razón. Nosotros queremos demostrarlo con en el territorio y que hablen con la gente. Quédese con nosotros, una breve pausa y ya continuamos desde el centro de la ciudad de Córdoba, aquí por la pantalla de Tele8. Regresamos con nuestro micro agropecuario hoy desde el centro de la ciudad de Córdoba, aquí por la pantalla de Tele8, participando de esta puesta en escena de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que lo han llamado la Bolsa Sale a la Calle. Contanos, ¿qué pide la gente? ¿Qué consulta la gente cuando se acerca aquí al stand? La verdad que lo que estamos observando es un interés por las actividades de la bolsa. Como decíamos, en el sector agropecuario la institución es muy conocida, los servicios que se prestan son para el agro. Un poco la intención de estar en este punto neurálgico de la ciudad, como es el Patio Olmos, es que la comunidad en general nos conozca, y además de los servicios destinados al sector, el resto de las actividades que hace la bolsa para la comunidad, como pueden haber sido los ciclos de actualización, las charlas de pensar en comunidad, que son acciones que realiza la bolsa y están destinadas a la comunidad en general.
Puntualmente, también lo que estamos en esta época del año, me gustaría destacar otra acción que está realizando la Bolsa, que es la tradicional fiesta de Reyes que hace la Bolsa, también en pos de la comunidad, que va a ser el próximo 5 de enero en la plaza que está próxima, conjunta a la sede de la Bolsa, en Barrio General Paz. Allí se juntan juguetes, alimentos no perecederos, que luego son donados a instituciones y ONG que trabajan para los chicos. Bien. ¿A partir de qué día se pueden empezar a recolectar estos alimentos y estos juguetes? Ese mismo día, a partir de las 18 horas, se va a hacer la colecta general, pero a su vez va a estar durante todos estos días en la sede de la Bolsa. Se pueden acercar, si tienen juguetes o alimentos, en Boulevard Ortiz de Ocampo 317. Ahí pueden ir a acercar el horario de 8:30 a 17:30. ¿Y usted quiere saber cómo continuará el clima en la región central de nuestro país? A continuación, el pronóstico agroclimático para nuestra provincia de Córdoba. El aumento de la nubosidad y el nuevo periodo de inestabilidad darán lugar al desarrollo de algunas precipitaciones. La máxima de hoy alcanzaría los 27 grados y se registrarían lluvias en horas de la tarde o noche. Para el final de la semana se mantendrá un escenario cálido, húmedo e inestable. Mañana 24 el cielo estará nublado y la máxima rondará los 30 grados. No se descartan precipitaciones. En tanto, para el domingo se esperan probables tormentas y chaparrones aislados por la tarde-noche, con poco cambio de la temperatura. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro espacio agropecuario aquí en la pantalla de Tele 8 en las vísperas de Navidad. Así que queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante esta semana, pero antes queremos cerrar este espacio con Ana Clara, que nos ha recibido aquí en el centro de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo sigue esto? ¿A dónde van a partir del año que viene con este stand? El año que viene, como bien decís, Iván, la idea es de esta bolsa itinerante acercarla no solo a la ciudad, sino al interior de Córdoba. La primera parada, como bien dijimos, fue el Patio Olmos. En el mes de febrero, como tradicionalmente participa la bolsa en la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones, así que seguramente estaremos ahí en febrero con toda la información y acercando esto que decidimos llamar la Bolsa Sale a la Calle, con información del sector agroindustrial cordobés. Y la idea es transitar durante todo el año por distintos lugares, ¿no? Exactamente, algunas en exposiciones más importantes que se realicen, algunas son en Córdoba, otras en a lo largo del territorio nacional, pero bueno, la principal atención va a estar puesta en el territorio provincial, en las localidades, así que bueno, eso lo iremos publicando en una grilla de eventos desde nuestra página web www.bcca.com.ar y ahí se van a poder ir enterando dónde va a estar la bolsa itinerante. Exactamente. Ana Clara, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos tan atentamente aquí en este stand en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Y en nombre tuyo, quiero que para toda la bolsa de cereales, todos los productores, que tengan excelentes Navidades en familia, con mucha paz. Igualmente para vos y para todos los que nos están viendo, que tengan unas felices fiestas. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana 24 estaremos con nuestro habitual programa a partir de las 11 de la mañana aquí en la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias, buen fin de semana.